Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su onceava tesis él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias, investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios, se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin. Una pregunta que seguramente no tenga respuesta. Una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación. ¿Qué errores cometimos? Y principalmente, ¿qué ideas nos sirven para seguir buscando? Seguir aprendiendo. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Tal, bueno, y medio, bueno. Javier, ¿en qué quedaron? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no?, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente. No aprende las operaciones matemáticas. No aprende, en fin, aprende muy poquito.
¿qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños, a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. Porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. El conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, ¡ja! Algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos hemos visto de que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces, empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones. Ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué. Si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores, los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos.
Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo grado. Entonces, el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que vuele una mosca. En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! ¡Ah, no! ¡No me venga con que tiene problemas en su casa! ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones? Si siguen hablando, los voy a separar, ¿eh? No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos, un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más, cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Sí, bueno, en realidad, lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto. Es un boceto nada más. No, es un boceto, ¿eh? No. Así como está lo vamos a leer. No, Martín. Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente. Bueno, ¿se sienten atacados por algo será o no? Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor. Por eso, Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto. No lo vamos a suavizar. Así como está, Martín, lo vamos a leer. Martín. No lo vamos a suavizar. No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto. Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar el respeto. Esto casi no se sabe, ¿eh? Pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar.
el Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista, regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo. Una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan.
son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso. Insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos. Llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños, con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que resultar, obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas, que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario, porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a hacer un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El mapa termina reemplazando al territorio. Entonces, hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede.
¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo.